hizo tarde, no querían regresar. Ellos no querían nada más que tocarse una vez más, que olvidarse. Que olvidarse de todo y perdonar. Ah, ¿Qué tal, señores? Una vez más aquí en Really Metal Show tenemos a la banda Cabaret Rock Fusión. Tenemos a nuestro amigo Glenn, hombre de la casa. Ya vivo aquí. Ya vive aquí. Acá nuestro amigo Javier, tecladista, y acá nuestro amigo bajista de la banda Cabaret. Por ahí tenemos, hola, nuestra amiga Natalie. Tenemos, es la manager del grupo. Algún día nosotros también vamos a tener managers, así que ya saben. Acá tenemos a Day. Buenas noches, Day. Saludos a todo el personal conectado. Ya saben, escriban, pregunten todo lo que quieran saber respecto a esta interesante banda Cabaret. Pues no, que ya todos sabemos que se aleja un poco de lo que manejamos en el programa, pues no, respecto a bandas de hardcore, metal, black, thrash, heavy, etcétera. Pero la música da para esto, pues no, da para conocer, para aprender de otros estilos, y entonces Cabaret yo creo que es un buen ejemplo para todo esto de aquí. Pues no, invitarlos a que se conecten, ya saben, escriban, hagan las preguntas. Esta vez estamos desde el estudio 11, tuvimos un pequeño inconveniente con el otro estudio, entonces por eso un poquito la demora, pedimos disculpas por eso de ahí, pero ya estamos al aire y ya saben de qué se trata esto. Entonces, bienvenidos ustedes también, muchachos, y gracias. Esperamos disfrutar la noche. Buenas noches a todos. Saluden, chicos. Hola. Hola, señor Mayor. Hola, buenas noches. Manager. Buenas Natalia. A los giles que no vinieron. Hola, está aquí solamente el 20% de la banda.
Así es. Sí, lamentablemente no nos pueden acompañar todos los integrantes, pero seguramente vamos a tener una conversación muy amena, conversar cómo inició la banda, qué planes tenemos, cuáles son las siguientes tocadas, qué estamos preparando, qué giras internacionales estamos proyectando. Eso es muy importante. Y de eso es lo que esperamos conversar ahora. Bacán, bacán, muchachos. Entonces, bueno, coméntenos respecto a la historia de la banda Cabaret, cuándo se formó. Aguántate un ratito. Primero vamos a agradecerle a Biela, la única Biela del Ecuador. Acá ya se adelantó este más. Salud. Como siempre, como siempre. Salud, señor. Pero acá tiene dos enemigos. A ver. Recargado. ¿Por qué has venido, Glenn? Por las Bielas. Bueno, y a nuestros amigos de Brutalidad Total. Producciones y distribuciones, ya saben, para que conseguir discos, parches, camisetas, pines, todo eso es lo que tiene que ver relacionado con el rock y el metal. Ahí ya saben que van a ser bien atendidos por los representantes de Brutalidad Total, nuestro amigo José Franco y Javier Domínguez. También son puntos de venta, de preventa de entradas. De pronto Rock Egg Ediciones también. También Rock Egg Ediciones, sí. lo que es impresiones. También están con la promoción para los stickers. ¿Sabes? Si quieres un stickercito de Cabaret, va de donde José Franco, va a hacer falta. Bien atendido, hace falta. Claro. Ahí le ponen las redes sociales y todo lo que te quieran poner. Sí, sí. Glenn es lo mejor y pues ya. Bueno, y a nuestros amigos de Parrillada From the Hell, ya saben. Y actualmente Strago From the Hell está ubicado en Panamá y Padre Aguirre, en plena zona Roque, del centro de la ciudad. Ya sabe, la gente ya fue la inauguración de la semana pasada, fue un día brutal, a la gente le gustó mucho el bar, hubo música en viva. Y también para este fin de semana va a tocar Morgana el día viernes, y va a haber una banda también interesante de thrash para el día sábado, que se pega ahí unos temas inéditos de thrash metal y también se hace unos covers, pues, ¿no? Entonces todos invitados para este día viernes, Morgana, y el sábado también Strago From the Hell en Panamá y Padre Aguirre. Va a ser entrada gratis y a partir de las 10 de la noche va a costar $2, pero las mujeres gratis toda la noche, y va a haber shot de trago, shot de bebidas de gratis para las damas. Pues no, entonces todos invitados, ya saben. La suya, tienes que afectarme. Chucha. Trago gratis. Bueno, también un saludo para nuestros panas de Sinestesia. Sala de ensayo, estudio de grabación también, muy, muy recomendada la sala. Si estés, esto queda en la ciudad de La Bellavista, si vas del sur hacia el norte, es por la 17 largo, llegas al TIA y es a mano izquierda, 4 casas. Al frente, para que no te pierdas, están unos cines que están de zinc, de techo zinc, que están en una construcción. Entonces, frente con frente. Ahí está. Del TIA a media cuadra. Sí, a media cuadra, rapidito. Ahí está la sala de ensayo. Sinestesia, buenos equipos. Mira ese de Gilly. Ah, sí, viste, ese de abajo. Sí, sí. Te revienta. Pero tan amplio todo. Sí, chévere. Bueno, ahí están, señores, nuestros amigos, nuestros auspiciantes de... Acá, bueno, entonces sí, vamos a conversar respecto a la banda Cabaret. Coméntanos, no sé, Glenn o brother, tú, ¿cuándo inició la banda? ¿Cómo hacía el proyecto? ¿Quién fue el mentor de esta banda? Pues no es la idea. Claro, mira, realmente yo oficialmente ya como tecladista fijo ingresé a la banda en el 2013 o 2014 aproximadamente, pero igual siempre tenía una relación de amistad muy cercana con Miguel Ochoa y Michael Brunetta, quienes son los fundadores originales, los dos, de la banda. Desde el 2008 que comenzaron. Desde el 2008. Dato de vital importancia, señores. ¿En qué año nació Cabaret? Tomamos la elección al final, en 2008. Aquí tenemos los premios, enseñan los premios de ley. Vea. Más adelante van a estar sorteando los discos de Cabaret. Ahí está, vea. Ya vamos a revisar también y hablar de esto más adelante. Sí, como te digo, éramos amigos siempre desde la escuela, realmente. Estudiamos escuela, colegio, en el mismo lugar, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido esa cercanía. O sea, si bien no era yo parte del grupo original, siempre estuve apoyando con grabaciones, con de repente tocadas puntuales. Pero ya desde 2013, 2014 ya soy el tecladista. ¿Cuándo entró Glenn? Hace 2 años. Yo entré fue por casualidad. Yo solo estaba tocando con la banda de Miguel Ochoa. Y para... Él tiene un disco solitario. Como solista. Ah, ya, como solista. Entonces él me pidió de favor que le apoyara en una tocada, que era un acústico que tocamos con Vasca y Astra. Aquí en Guayaquil. Sí, aquí en Guayaquil. Entonces nunca salió a la luz ese unplug que iba a salir, pero
Ahí fue mi primera tocada. ¿Fue tu primera vez? Mi primera tocada. Entonces ahí ya me quedé de largo. Tenemos los primeros saludos de la gente. Camilo Vaquero dice: saludos muchachos, Toño Vázquez. Es la hora de tomar, dice. Está que no tiene como borracha la pena. No, es verdad, si no había viera, que ley no venía. No, yo te iba a venir, la única forma de. Y a todos esos cabareteros de la ciudad, no se hagan los giles, que bien que van por allá. Sobre todo la gente de las Portetes Negras, dice. No, para nada. Dice Toño Vázquez: premio la pregunta más bacana, de ahí pilas, ya. Más adelante van a tener la pregunta, pero ya sabes. Julio Notó, que dice: ese más se parece al bajista de Arrechos. Saludos, cabrones. Es el clon. Ivón Moya, saludos, chicos, desde la capital, Quito. Bueno, ¿y cómo así Cabaret nació? ¿Siempre fue la idea de hacer este tipo de música que hace actualmente? ¿O a través del paso de los años ha ido evolucionando el sonido de Cabaret? Natalie no va a llorar. No, sí, o sea, de hecho es una pregunta muy interesante. Inicialmente la banda comenzó con el nombre de Minerva. Sí, pero luego con Miguel mismo, ¿no? Con Miguel Ochoa, los mismos fundadores. Luego se pusieron de acuerdo y dijeron: ¿sabes qué? Vamos a cambiar el nombre, decidieron Cabaret. ¿Por qué decidieron Cabaret? O sea, siempre lo primero que nos va a venir a la mente en nuestra cultura es el lugar con prostitutas, bailarines, cabaret. Foco rojo. Foco rojo, zona roja. Entonces, pero no, realmente la idea era buscar al cabaret antiguo, donde era un lugar que había cultura, había baile, había folclore, había elegancia, había mujeres vestidas de manera extravagante, claro. Era diversión, era un lugar de diversión, donde pasabas un buen rato, pasabas con amigos, veías teatro, escuchabas música. Y ese concepto del cabaret se ha ido tergiversando y se ha ido acoplando a lo que es actualmente, pues no. Sí, se ha ido tergiversando. Inclusive ahorita ya nadie llama cabaret a eso, ahora se llama prostíbulo, chongo. Sí, entonces cabaret realmente sí tiene otro significado. El estadio, escuché, no me sabía eso, me invitaron al estadio, no sabía qué era. ¿Conocen cuál es el estadio? No. ¿No lo han oído? Ok, no. Bueno. ¿Aquí en Guayaquil? Acá en Guayaquil. En el estadio. No conozco yo esas cosas. Sí. Yo nomás conozco el Capo. Y allá, una que queda por allá. ¿Basurero? Donde era así. Ahí, ya le dijo el. Bueno, ya aprendí eso hoy de esa. Ah, ya, acá. Y bueno, entonces, cuéntanos respecto a los inicios de Cabaret. ¿Qué trabajo grabó inicialmente Cabaret como para poder mostrarse al público? ¿Qué hicieron, video, hicieron algún tema demo? Sí, bueno. ¿O de una lanzaron el disco? El rojo es antes. ¿Este qué? ¿No? Sí. Ese es el primero. ¿Cómo se llama? Cabaret Clausurada. O sea, hoy por hoy es normal lanzar singles por medios digitales que la gente le guste y se vayan incorporando en otros discos. Pero en esa época, que era 2009, todavía era bastante común que el artista debía lanzar un disco completo. O sea, si no llenaban las canciones, no lanzamos el disco. Claro, un full length. Entonces, en 2009 lanzamos el disco Cabaret Clausurado con canciones que gustaron a la gente, sobre todo por sus letras, con las cuales las personas se sentían identificadas. Siempre pedían: ¿sabes qué? Toquen esta canción, que se la quiero dedicar a mi novia, o me recuerda a tal cosa, tal acontecimiento de mi vida. Entonces, eso con respecto a las letras. Con el estilo de música. O sea, que lo primero que hizo Cabaret, perdón que te interrumpa, sí, fue el disco. Sí, fue el disco. O sea, de una a la vena, así, un larga oración. Sí, de una. ¿Cuántos temas tenías? ¿Qué tal la difusión del disco, la acogida? Tuvo una muy buena acogida. De hecho, internacionalmente fuimos invitados a Colombia, donde tuvimos unos premios, por así decirlo. Ah, ya. ¿Qué, por radio de Colombia? No recuerdo exactamente, eran eventos, festivales que se hacen en diferentes países. Se ganó como mejor canción, que era Cuando ya no somos dos. ¿En qué año fue ese disco? Fue en el año 2009. ¿Y lo de los premios también? En el trayecto de 2009 a 2013, en el proceso, se ganó premios de mejor guitarrista, mejor vocalista y mejor canción de la. ¿Mejor bajista? ¿Mejor bajista? No, pues, todavía no estaba. Pero ahí sí se. ¿Por eso no ganó? No, sí, no. Tampoco. Sí, Macama. Entonces vamos a ver el primer video de Cabaret que tenemos preparado esta noche para que la gente conozca de qué se trata esta gran banda, muy virtuosa, muy interesante la música, que a pesar de que no es metal, hardcore, como ya lo dije hace un momento, pues no, tiene una buena propuesta interesante para que la gente que le guste todo este tipo de diverso de lo que nos da el rock pueda conocer y aprender y disfrutar, ¿no? ¿Qué video es este? Flores para los muertos. Para el nombre. Esa es mi canción favorita. Esa es la tuya. La canción favorita de Glenn Arota. ¿Es de qué disco está? El último, en el de acá. Ya lo vamos a ver, ya vamos a hablar de los discos también más adelante.
Ya, al regreso nos comentas un poco sobre la producción y cómo fue la realización del video. Pues vamos con flores para tus muertos, para los muertos. Manos como arena del mar, jugando un arquitecto desnudo, como sombra la luz, como río hacia el mar, cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar, y así aprendiendo, y así voy trazando el camino, siempre pendiente que no hay vuelta atrás. Quisiera pintar en un cuadro a las personas que amo, a las que amo y a las que no pudieron llegar, a las que no están. Grandes las expectativas, escribir tu destino o esperar una señal divina. Cada quien a su cruz, cada dios a su altar, víctima o victimario en la vida debes luchar. Y así aprendiendo, y así voy trazando el camino, siempre pendiente que no hay vuelta atrás. Quisiera pintar en un cuadro a las personas que he amado, a las que amo y a las que no pudieron llegar aquí, a las que no están. Porque siempre hay cielo para los vivos y flores. Flores para los muertos. Los saludos. Bueno, regresamos, señores. Aquí estamos. Te descargó, chus. Bueno, saludito para nuestra amiga Angelina Paz, dice. No está Miguel Andrés, o sea, así que chiste, dice. Una fan, dice. Nuestra amiga Ivonne Moya dice, anacrónico, hermosa canción, todos que son los mejores. Jonathan Izquierdo dice, saludos para esa asiática que tienen ahí sentada, es mi ídolo. ¿Cómo hablamos con Jonathan? Dice, la Jonis. Miguel Carcelén dice, Tiffany Jiménez, tu grupo favorito. Bueno, ahí está la gente. Saludos para nuestro pana Marcel Arturo, desde allá del Triunfo. Dice saludos para todos, para allá la gente de Guayaquil. Y Dani Grain, saludos, camarada. Acá también dice
Y Bon Moya le responde a Angelina, oh sí, también debería estar las chicas con su respectiva lencería. Ya eso ya no va, ¿no? Angelina Paz dice, no está Miguel Andrea Ochoa, así que chiste. ¿Verdad? ¿Hasta qué año fue lo el performance con 2012. Hasta el 2012? ¿De ahí para acá? 2012. ¿De qué fue esa idea de poner las chicas bailando? ¿Por el tema del cabaret mismo de Miguel? Estoy seguro que es de Miguel Ochoa. Sí, ¿y por qué ya no está ese show cuando lo hacen? Ya somos mayores, ya. No sé qué pasa, Carlos. No sé por qué. Si son para mayores, no es para niños. Yo creo que las chicas ya renunciaron, ya no querían bailar. No. Se jubilaron. Y es la canción presupuesto para el concierto. La verdad es que la nueva administración que me está mirando, pero no quiero decir su nombre, ya no nos permite esa clase de espectáculo. Es más, la cerveza está de agacho nomás. Es como para madre. Porque es oficial. Claro, sí, no. Y eso está todo limitado, controlado. Sí, limitado nomás. Así debería ser. Sí, está bien. Ni se diga lo contrario. Que de vez en cuando sí podemos hacer una excepción, ¿no? Bueno. Cuando pegan. Coméntanos respecto al video que acabamos de ver. ¿Cómo fue la producción? ¿Cómo fue la producción? ¿Cuándo se grabó? ¿Cómo se grabó? ¿Cómo es la idea de lo que se vio? Yo un comentario para darle la palabra a mi amigo Glenn. Esa es una de las canciones que más le gusta tocar, así que... Bueno, la verdad yo no sé cómo fue producido, porque eso fue antes que mí, pero... ¿Por qué te gusta la canción? Porque es jazzada, es como un jazz rock. A eso apunta la música cabaret, ¿no? Mucha mezcla de estilos, blues, jazz, funk. Hasta algo hard rock también. Sí. O sea, es bien mezclado. ¿A qué banda te recuerda la inspiración? No sabría decir. Escucho el bajo, algo de el estilo, un poquito de Jaco Pastorio. Sé que el bajista es Juan Molina, excelente bajista, hermano. O sea, me tocó algo de trabajo tocar esa canción, pero... Claro. Mi favorita. Él ensayaba y decía, no, ¿sabes qué? Esa no la ensayamos antes de morir. Todavía no la sabía, me claro. Tomó un tiempo. Todavía no. ¿Qué huevada, Andrés? Pero ya, es otra nota, comparaba a tocar metal y de pronto te tiran a tocar jazz. Es otra cosa. Es como cuando en la escuela te mandan un deber difícil que nadie lo pudo hacer y uno lo hace. Y el profesor se olvida y dice, oye, no vas a tomar a pensar que la canción. Claro, sí, pues. No, pues toquemos esa. El perro. ¿Y tú ibas a contar algo respecto al video? Antes del paso a Glenn. No, básicamente tampoco participé en la producción, pero sí identifico en ese tiempo estaba el baterista Juan Carlos Zúñiga, que es muy buen baterista, una matiz bien acentuada, perfecta, un tempo increíble. Si no me equivoco, también está mi amigo Joel Tomalá en ese video participando y eso te puede decir. Bacán. Oye, bueno, hablando ya de lleno respecto a la producción de los dos trabajos que sacó Cabaret, pues no, que son los discos que tenemos aquí. ¿Hay algún otro disco adicional, algún trabajo adicional o esto es todo? Estamos preparando uno, ya te va. Ha salido, ya. Hablemos de estos discos, ya. A ver, Cabaret, el primero es este, ¿no? Cabaret clausurado. Este disco todavía me parece que está en... Está bien. Está disponible para las personas que quieran adquirirlo. Sí, el 30 de agosto vamos directamente con la banda, podría ser, ¿no? El 30 de agosto vamos a tocar, disculpa, en Viva Nicotina, vamos a tener los discos a la venta, vamos a celebrar los 10 años de creación de la banda. Aparte de discos, ¿tienen otro merch? Solemos tener camisetas. Siempre hay, sobre todo. Sí, hay muchas. Sí. Bueno, este disco, ¿dónde fue grabado? ¿Saben respecto al tema de la grabación? Sí, las maquetas generalmente lo grabamos con Miguel Ochoa, que es productor, estudio producción, muy buen productor. Tengo entendido que los manda a, no sé si estoy usando el término, a masterizar en Estados Unidos. Claro, y mezcla y masterización. Sí, también trabajamos con tecladista Daniel, si me recuerdo el apellido. Daniel Sáez, también. Que paz descanse. Falleció. Colaboró no solo con la producción, sino también con la grabación de los teclados y con ideas suyas también. El disco tiene muchas canciones. Ya, claro. Tocó con Soda Stereo cuando vino Soda Stereo a Guayaquil y fue invitado a subir al escenario y participó. Sí, me acuerdo. De ese primer disco también tenemos algunos audiovisuales. Cabe destacar el audiovisual del video de la canción Temporal. Ese también ganó un premio. Más adelante vamos a tener la canción Temporal. Ganó el premio por mis bandas nacionales. ¿Sí? Esta actividad lo nominó como mejor video. Qué bien, ¿no? ¿Y este reconocimiento dónde fue? ¿Aquí en Ecuador? Sí, ese es un evento organizado aquí, nacional. ¿Todavía está vigente?
creo que no, pero después con el siguiente disco también volvimos a ganar ese mismo premio por el video de Extraña Mujer, que también si podemos lo vemos más adelante. ¿Quién era el productor de esos concursos? ¿Miguel Ochoa? No. acá, pero mira que esos detalles, por ejemplo, la gente no sabe, ¿no? Al menos yo que escucho, soy amigo de parte de los músicos anteriores, amigo de Glenn, y sé que tocaba en cabaret, por ejemplo, pero estos detalles de que el disco ha ganado el premio por el video, el premio por la canción, mucha gente desconoce. Pero también entonces... por Garage Band, ¿verdad? Claro. A ver, cuéntanos un poquito. No, solo tengo entendido que ganó un premio por Garage Band, no, la verdad no estoy seguro. A ver si te pones a estudiar respecto a la banda de donde tocas. De todas las cosas son muchas bandas para acordarse de sí, todo. No, de hecho se van a acordar, pero no, de repente se confunde y se equivoca para contar la historia de otra banda. Va a contar la historia de va a tocar la historia de Recho. Yo me acuerdo que me dijo que... No, pero bacán. Bueno, y este otro disco, este es el segundo disco, salió en... Aguanta. En el 2012, ¿no? Aquí lo tenemos, claro, ahí no. Está. Es importante eso de que a veces uno... Acá está, ya está después. Ah, ya. Son pequeños pasos que uno va haciendo, o sea, no es que, de uno ya gana premios. Va sacando canciones, va haciendo discos, va ganándose el cariño del público. Poco a poco uno va construyendo el camino. Como suele decir Michael y Miguel Ochoa, no es ganar, sino es una carrera de resistencia, ¿no? Ese disco ganó premio por mejor disco también. ¿Sí? ¿En dónde ganó? ¿Y TV? ¿Qué? De mis bandas nacionales. ¿Sí? ¿Este concurso quién lo? Aquí sí no sabe. Ah, de Quito. Bueno, Quito, que es una escena tan fuerte, poderosa, con muchas bandas de todos los estilos. Entonces ellos son como que un poquito más preocupados que Guayaquil de reconocer este tema de arte y todo esto, pues, ¿no? Este disco se ve muy interesante y tiene más canciones, tiene 16 canciones. Sí, 16 canciones más bonus track. También está disponible todavía, ¿no? Para la gente que quiera hacer. ¿Cuándo es que van a tocar en Diva Nicotina? 30 de agosto. 30 de agosto, entonces va a estar disponible los discos. ¿Qué precio tienen los discos? Sota. $15. Si te preguntó el manager. ¿$15? Los dos. Ah, ya. Va a estar para ese día $10 cada disco. Ya sabe la gente que quiera aprovechar, entonces con la camiseta también puede hacer un combo ahí, autografiado por Glenn. A $10 por los 10 años de aniversario. Ya sabes. Ya, la 10. Bueno, tenemos unos saludos por acá, dice Harry Rojas, dice tranquilízate chino, no sé qué saludo. Tiffany Jiménez dice desde Barán, y pone corazoncito, no sé para quién. Ya sé para el tecla. Para el tecla. Yo soy hombre casado. Jefferson Israel Ortiz Andrade dice saludos personal aquí enganchado en el programa. La abogada Elizabeth. Eli. La verdad dice el mejor programa de radio online. Saludos a los chicos de Cabaret, gran banda con excelentes músicos. Ese chino se me parece al bajista de Cafir. Saludos a mi pana. Se confundió, no es el de Cafir, se parece al de Arrecho. Bueno, entonces. Carlos Iván Aguilar también dice saludos. Regresa Ronald, que tú eres chévere. No sé. Aquí estoy. Derek Jurado dice saludos a los mijines Cabaret desde Balao City, ya sabes. Ya. Bueno, ahorita vamos a ver el siguiente video, Extraña Mujer, de lo que ya estábamos comentando un poco. ¿En qué disco está este? No, sí. Quería hacer un saludo cordial a este que nos está viendo, nos está escuchando. Sí. Un saludo, un abrazo de parte de la banda Cabaret. ¿A quién? Steve Molina. ¿Quién es Steve Molina? Un seguidor de La Troncal, está pendiente de nosotros. Ya, vamos al video. Al regreso hablamos de los conciertos y las presentaciones que han tenido aquí en el Ecuador y afuera, ¿no? Vamos, ¿qué video vamos a ver ahorita? Extraña Mujer. ¿De qué habla este video de Extraña Mujer? Bueno, esa canción realmente la compuso o fue... ¿Miguel? Fue nuestro ex baterista Juan Carlos Zúñiga. Ah, bacán. Es una historia interesante, ya no la recuerdo de detalle, pero era más o menos que él la cuenta muy chévere, porque dice, estaba en tal calle, más o menos en la ventana, y vi una... Ah, ¿le pasó algo, hermano? Le pasó, realmente le pasó, vi una mujer que le encantó, era una mujer... La dama tapada. O sea, totalmente, totalmente fuera de lo normal. La dama compresa. La dama tapada. Oye, tío, sí, pon el video. Mejor vamos al video. La idea era esa. The
frente a la ventana, mirando la vereda. El sueño no me atrapa y me conmueve una silueta de piernas alargadas y escote pronunciado, sus rizos como el sol, y no veo a nadie a su lado. ¿De dónde vendrá? ¿Quién le gana calor? La curiosidad me llama, que extraña coincidencia, me embriaga la impaciencia, me secuestran las ideas. Veo las manecillas, el reloj no ha parado, no me gusta la idea de no tener a mi lado esa extraña mujer. Ya no siento mis latidos, me acerco hacia su orilla con esperanza suicida, y solo una sonrisa cambia el rumbo de mi vida. ¿Hacia dónde irá? ¿A quién dará su amor? Sueño lúcido una noche y mi noche se envela, me llama por mi nombre y susurra mi cabeza. Piensan que estoy loco al borde de la demencia. ¿Quién no soñaría con estar junto a esa extraña mujer? Es una extraña. Es una extraña esa mujer. Es una extraña. Su rostro es de un ángel bajado del cielo. Su cuerpo entero me envenena y me lleva. Bueno, regresamos, señores, con la gente de Verte. Ahí está, ya, vete, confirmado. Bueno, saludos también para Natalie Belli, dice, amo esa música, dice, saludos desde Balao. Saluditos, Natalie. Dice, Derek Jurado, mi pana Derek, saludo a mi panita Natalie de Balao. También saludos para Javier Loya, que está viendo el programa, y Gore Macabro. Yo vi, tiene gente de Gore también. ¿La gente de dónde? ¿El Gore? Gente gorda, digo. Bueno, coméntenos un poco sobre el teleprón, falto. Coméntenos un poco sobre el video de Extraña Mujer y todos esos premios, ¿no? Que recibió un premio en la radio de Cuenca Super 949. Está entre las 50 mejores canciones de Extraña Mujer. Radio tiene producción francesa, ¿no? La radio francesa, sí. ¿Ya viste? Entonces, el video fue filmado, tengo entendido, en La Madriguera. Es el estudio de Miguel Ochoa, y fue filmado. ¿La modelo era el que trae?
No la conozco. Sorry. Aquí no venimos a eso, venimos a hablar de música. Ah, ya. Sí, bueno, sí. Cuídate, maleteas, man. Estás botado y estás jodiendo. La idea original, como le dije al principio, fue de Juan Carlos, pero igual fue co-creada con Miguel Ochoa y Michael Urieta. Bacán, sí. Chévere el video. No, no sé si puedes hablar un poco del ritmo de esa canción, porque sí es como... Es un funk rock. Oh, bueno, ¿qué tal les parece este... rock fusión? Este tema de rock fusión, pues no todos los estilos que coge Cabaret, de jazz, de blues, de temas tropicales, funk. Hasta tiene una canción. ¿Qué al interpretarlo ustedes? Tú que tocas el teclado y tú que tocas el bajo, ¿qué tal les parece esto? Interesante. Interesante. Se sale la línea de lo que las bandas hacen actualmente aquí en Ecuador. Es algo diferente. Es una mezcla de todo lo que mencionaste, más un poco de country. Oye, y tú que tocas en varias bandas. ¿Qué te gusta más? ¿El tema metalero? ¿El tema este que es como a mí lo que me interesa es que la música sea buena. No me interesa el género. A mí me interesa que la música sea buena. ¿Con qué te sientes más cómodo? Con lo que sea bueno. Oye, o sea, la gente me ve la pinta metal, toco bandas metal, pero he tocado música irlandesa, he tocado... Sí. De pronto va entrando la banda y tú entras último. A ver, señor, ¿dónde va? Es la grupia. A ver, ¿qué hay esto? Soy el Rory. ¿Y tú qué opinas de estos estilos que fusiona Cabaret? Mira, a mí me parece muy interesante, al menos en mi rol de tecladista. O sea, ¿solo tocas teclado o tocas algún otro instrumento? Toco guitarra básica, acordeón, bajo, pero mi fuerte es el teclado, realmente. Siempre ha sido las teclas. Como te decía, me parece muy interesante porque al ser varios estilos puedo jugar con sonidos de piano, sí, ¿no? Para que es un rock más fuerte, con Hammonds, uh-huh. Con efectos, con sintetizadores. Entonces no me ato un solo estilo. De repente, si fuera solo un rock pesado, solo estaría ahí haciendo lo mismo. Todas las canciones pueden parecer igual. Puedo jugar. Me gusta eso, mucho. Es lo bueno de este tema fusión, que te permite explayarte y experimentar. Explayar la versatilidad. Claro, pues, ¿no? Puedo jugar en el. Cuando crean las canciones, ¿quién comienza así? O sea, ¿y qué, ¿cómo qué, llega qué, una nueva claro, canción claro. a Cabaret? En los nuevos temas, por ejemplo, un tema lo trajo el baterista, Henry del Valle, excelente baterista. Entonces él llegó con una idea y de esa idea nació una de las canciones nuevas. Otra de las canciones que es ¿cómo se llama el nuevo tema? Sí, precisamente la nueva canción que ya estamos por terminar, que es la que ya vamos a promocionar, es Nada para Siempre. Nada para Siempre. Una canción que tiene un tiempo. ¿Saldría en el tercer disco estaría? Correcto. Lo podríamos lanzar como sencillo o luego ya un disco. Es una canción que es muy pegadiza, tiene un gancho que te atrae realmente. Es bien happy. Es perfecto. Entonces, ¿cómo la componemos? Alguien trae una idea básica, de repente decimos, ¿sabes qué? Mira, ¿por qué no pruebas este acorde o cambiar este ritmo? Henry del Valle siempre nos aporta mucho con él. Dicho sea el paso, él tiene una memoria increíble que yo admiro. Sí. Eso es importante. Porque él hace un arreglo, un remate por ahí. Se acuerda después. Se acuerda. Memoria de fácil. Se acuerda cómo era. Él es un MP3, o le pones una canción y le digo, ¿qué canción es esta? Y te dice el año, el compositor, el cantante. Excelente. Entonces, así. Un almanaque. Vamos dando ideas, él de repente hace sus arreglos de bajo, sus progresiones, sus quintas, sus terceras. Yo también ahí le meto teclados, sonidos, pruebo sonidos. Y ahí se van haciendo estas canciones complejas, sí. Que tiene Cabaret, pues, ¿no? Sí, pero básicamente siempre alguien trae una idea principal y todos somos abiertos a críticas y modificaciones. Nunca nadie ha sido que no, que yo la quería así, a mí me gustaba así, que no me toque, ¿no? Bueno, la canción esa Nada para Siempre, Miguel la trajo y era una canción completamente diferente a lo que tenemos. Ah, ya la cambiaron. Esa es la idea, pues no es lo interesante de un grupo, pues no. Pues, sí. Si fuera la banda, por ejemplo, Miguel Ochoa, se tiene que hacer lo que dice Miguel Ochoa. Claro, claro. Que, si es una, que hay una banda. Exacto, Ochoa, si a él no le gusta, no se cambia, ¿no? Pero en todo caso, al ser parte de la banda, todos tienen que aportar. Yo creo que esa libertad que las bandas proponen a sus integrantes de aportar, de modificar, opinar y que todo el mundo se sienta cómodo haciendo la canción que están interpretando, yo creo que es importante para que los integrantes y la banda se mantenga en el paso de los años. Pues no, cuando ya un músico se siente obligado o hace temas que no le gustan o por ahí dice no me gusta pero igual le tengo que tocar, entonces yo creo que eso ya más adelante conlleva a que los músicos se separen, las bandas se cansen, claro, pues todo va por loco. No, ya sé, sí, no se va a hacer. Dice que tiene que manejar. Aquí estamos jueves, dice.
Aquí, bueno, Chuchi, pregúntale a Julio Salame, pregúntale a Malvadín, pregúntale a todos los panas que han venido. Bueno, tenemos más saludos de la gente. Toño Vázquez dice, según el concepto de la banda Cabaret, ustedes en escena perciben esa energía del público. Imaginen... Escucha. Dale. Imaginen cómo sería estar frente a su propuesta en el contexto real en un cabaret haciendo un video promocional de alguna temática en especial. En conclusión, de ser una banda con una propuesta musical a formar parte del show de un cabaret. O sea, si los llaman a un cabaret a tocar, así... Yo creo que no estaría de más. No estaría mal. Sí, más bien como que iría acorde a... Pero un cabaret chévere, elegante, no, un cachorro. No. Tipo La Isla. No, te cuento que hemos tenido propuestas. Hemos tenido propuestas. No va a ir a las 6x3 a tocarlo. ¿No? Allá va los chacal. ¿De por dónde, verdad? Se llama la tarima. A ver si han tenido propuestas. Sí, pero no el cabaret antiguo, sino el cabaret moderno, por así decirlo. No hemos concretado, pero sí, más o menos va por la idea que dice él. Y donde le peguen el ojo al bajista, se jode. ¿Quién es el ojo? Dani Bustamante dice, Harry Oja, una bandota. Carlos Salazar de Tuy, de saludos raza. Angelina Pana está viendo también. Bueno, entonces así con cabaret, pues. Entonces vamos a hablar... La madre está que nos hace señas. No, antes de terminar de hablar de los estilos y los instrumentos que usamos, una anécdota es que una vez, por otro asunto, lejano de cabaret, yo necesitaba un instrumento, conseguí un instrumento que no lo encontraba por ningún lado, que era la mandolina, creo, ¿no? Sí, y no lo conseguía. Me habían contratado para... Hace como un par de meses. Sí, que hace un par de meses, pero creo que ya cayó el año pasado. Me habían contratado para tocar en un festival italiano o algo así. Necesitaba ese instrumento y no lo conseguía por ningún lado. Entonces yo, como oré, sí, no, yo dije, de broma le voy a preguntar a él. Solo de broma. ¿Y si tenía? Le digo así, oye Glenn, ¿tú que eres chino? Préstame una mandolina, le digo. ¿Cuándo me la devuelve? Y él me dice, ya de una, sí lo tengo, pero las cuerdas están gastadas, me dice. Y yo dije, no, ¿y dónde conseguiste tu instrumento? No te creo, me estás jodiendo y me mandó una foto. ¿Allá en la Yone? Sí. Es que en la banda irlandesa donde tocaba el bajo y en un par de canciones tocaba la mandolina. No, mira, no me creo mandolinista, no me catalogo como mandolinista, pero sí se toca. Sí, ¿Y las cuerdas? ¿Cómo hiciste el asunto? Tenía que comprar cuerdas y hasta que me lleguen las cuerdas de Estados Unidos, ya el evento se me pasaba, tuve que cancelar. Ah, no usaron. Cuando quieran una mandolina. Bueno, y hablando de estas anécdotas... Si no tiene cuerdas. Tiene cuerdas, pero oxidadísimo. No. Bueno, hablando de las experiencias estas que comentas, coméntanos respecto a los conciertos que ha dado Cabaret, pues no sé, que han tocado fuera del país también. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de viajar con la banda en ese entonces, pero ¿qué saben respecto a estas visitas fuera del país? ¿Y cuáles han sido los conciertos más importantes en los cuales han participado aquí dentro del país? Tengo entendido que ellos hicieron una pequeña gira a Colombia. De ahí no sé mucho al respecto. Pero sí tenemos planeado salir por el país. ¿Y este de Colombia cuándo fue? Eso fue aproximadamente entre 2011-2013. Nos fue muy bien, ¿para qué? Como anécdota. ¿A tu fuiste? No fui, pero siempre estaba con la banda. lo que más me acuerdo de esa gira fue que al regresar los chicos habían comprado cervezas y en el aeropuerto no se las habían pasado. No, que pues que. Tranquilo, que las boté. ¿Qué? ¿Primera vez que vienen a ver los chicos? Parece que sí. Es un niño que tiene que mandar lavado. No, pueblo, no, pero. ¿Sabes? Uno no sabe de avión. Pero los muchachos no se quedaron, o sea, no iban a botar las cervezas, se las tomaron. Claro, hecho, sí. Todo de uvas. Eso no te dicen en el estadio portugués. Dos vasos de cerveza así. Sí. Pero bueno, te hubiera gustado estar ahí. Claro. Y ya, de los conciertos que ustedes han participado, lo que me perdí. Aquí en Ecuador, ¿cuál ha sido el más importante? ¿Cuál te ha gustado más? La respuesta del público, así, el lleno total. Cuéntanos con la experiencia con Ilegales, ¿cómo les fue? Con Ilegales fue fantástico, el sonido fue excelente. Jorge Ilegal se portó increíble con la banda. Nos dijo, por ejemplo, él tiene un setup del sonido de la voz de él y habló con Michael y le dijo, usa mi setup que ahí vas a escuchar todo. O sea, aquí te dice eso. Claro. Man, súper chévere, se portó acolitó increíble.
la gente estuvo lleno. Sí, no, sí, fue, no, fue no, buen evento, buen evento. Buen sonido, sobre todo. Y sobre todo ilegales. ¿Qué puede ser? Claro. Puede ser ilegales. Lamentablemente no puede estar en Colombia justo ese día. ¿Y tú qué recuerdas de ese concierto que nos puedes contar? Bueno, ¿para qué? Ilegal. Un grupo bastante con los pies sobre la tierra, nos sentimos muy bien con él. Después nos tomamos fotos, tomamos una cerveza. Una experiencia bastante agradable. ¿Qué tema que dices de con los pies sobre la tierra? Yo creo que ya a veces a los músicos cuando logran fama, a muchos se les sube el ego, pero ya con el paso de los años, con la madurez que uno va adquiriendo, con todo esto, con las experiencias y con todo lo que va aprendiendo, yo creo que ya aterriza, pues no, sí, ya sí. Realmente aprendes a valorar lo que vale, lo que realmente significa y lo que es importante para ti como músico, que a la final de cuentas siempre es el público, porque uno hace eso, tú no te vas a comprar los 1000 discos que saca Cabaret, pues no. Correcto. Tienes que compartirlo y vendiendo, regalando, intercambiando, sea como sea, al final de cuentas es la persona que está del otro lado quien hace posible que tú estés ahí, pues, ¿no? Para dar el show para él. Sí, esa actitud positiva es la que te hace conectarte con la gente. O sea, yo realmente me sentí muy bien en el concierto. También estuve como espectador. Aparte de estar como amigo, la respuesta del público, bacán. Muy bacán, o sea, okay. Un concierto disfrutable. Nosotros también tuvimos la oportunidad de tocar antes de ellos. Igual no fue muy bien, un buen sonido, todo excelente. ¿Y otro concierto que recuerdes así importante en Guayaquil o en qué otras ciudades aparte de Guayaquil han tocado? Cuenca, La Troncal, Riobamba. Sí, bueno, realmente, honestamente te digo, todos los conciertos son importantes. No vamos a ningún concierto diciendo, que este lugar no importa, vamos sin ensayar. No, siempre nos preparamos, ensayamos y vamos a dar lo mejor de nosotros, así es. Recuerdo tocadas en Cuenca, en Manabí, en Cruzita. Ah, en Cruzita. En La Troncal, nos tienen mucho cariño, todos los años nos invitan. Sí. En Friobamba, en Friobamba. Friobamba. A mí personalmente me gusta las tocadas en la sierra, porque incluye el viaje, ir con tus amigos, sí, ¿no? Compartiendo. Sí, es parte, chévere. Parte de, es parte de la tocada, es parte del proceso. La comida de la sierra también. La comida de la sierra, el frío, los panas, la chupiza después. ¿Tienes alguna anécdota, algo gracioso que le haya pasado en un evento, en un concierto? No, todo, hasta ahora no me ha pasado. Todo de altura, nada. Todo de altura. Todo bien, hasta ahora no me ha pasado acuerdo, nada. ¿Por qué no te acuerdas? Todo así. Mucha guerra. Mejor no hablo. No, pero nada, terminamos de tocar, comemos y a dormir. ¿Por qué no te acuerdas? Dormir, ¿no? ¿Por qué no te acuerdas? ¿Qué pasó que no te acuerdas? No, bueno, tenemos saludos de Camilo Boquero, dice. Camilo Vaquero dice saludos, Dave Ronald, los integrantes de Cabaret. David Delgado dice, ¿cómo se llama la banda Rocha Capir del Cabaret? Y Spectrum. Y Spectrum también, ¿no? Sí, está aquí. Se lleva todo Guayaquil, ¿no? Paul Chos dice Arrecho Cabaret. También un saludo para nuestro pana Elio Apolo Garboa, dice que está viendo el programa. Bacán, bacán. Bueno, ahora que estamos hablando de los conciertos de Cabaret, vamos a revisar los conciertos que tenemos, a hacer una breve reseña. Una breve reseña, rapidito de los... Bueno, pedimos disculpas nuevamente a toda la gente por haber empezado tarde el programa, tuvimos un pequeño percance, pero gracias a la fuerza del rock and roll estamos aquí vivitos, coleando y chupando, ya sabes. Ahorita vamos a tener lo que es lo que estábamos anunciando, ahí está, vean. Es el viernes 30 de agosto, dice Cabaret, 22 horas cover, $10. Esto es en Duro Nicotina, en Las Peñas. Bueno, cuéntenos un poco sobre, esto es el aniversario, pues, ¿no? El aniversario del primer disco, del primer Cabaret clausurado. Sí, básicamente que coincide con la fecha de fundación de la banda. Exacto. Que supuestamente vamos a tocar todo el disco. O sea, de corrido, sí. De corrido. Yo no me lo sé, pero voy a tener que aprenderlo. Sí. Concierto va a haber muchas sorpresas, los esperamos, realmente nos vamos a divertir mucho. Y como decían, la venta de los discos, camisetas. Vamos a tener los discos, los dos discos, también merchandising con nuevos diseños, unos diseños increíbles. Visiten la página y van a encontrar los diseños, realmente son unos diseños muy llamativos. Cabaret tiene fanpage de Facebook y aparte tiene también Instagram. Todo, Cabaret tiene todo, tiene esta manager. Pocas bandas en el Ecuador. Y tiene esta mandolín. Un poquito sobre el tema del arte de aquí. Ese fue creado por Henry del Valle. Incluso para el nuevo EP o long play, todavía no sabemos qué va a ser.
queremos tener a una chica que se pinte. No, prohibido. Ya dijeron. Un concurso, sí. La que gane va a estar en la portada del disco. Entonces ya hay tres participantes. ¿Quiénes son las participantes? Eso no se puede decir. Todavía no. Es el spoiler de 2019. No, sí, pues entonces, en la página que hablé están las fotos de las chicas. Ah, ya. ¿Qué requisitos tienen que tener? De pintarse, de pasar la prueba después. Ser una señorita para empezar. Claro, ser una señorita, eso sí, no va a ser. La ley ampara todo. Ya, bueno, no, pero tiene que ser con facciones femeninas. No es concurso inclusivo, entonces. Sí. Qué bárbaro. Bueno, qué chévere. Los esperamos entonces el 30 de agosto, el viernes 30 de agosto en Diva Nicotina para celebrar los 10 años. ¿Junto a qué otras bandas van? Cabaret Clausurado. Apolo Gavilán. De Cuenca. Un amigo de nosotros. Buena música. ¿Qué toca? Es una fusión también, es rock, sí, como que medio funky, medio bluesy, medio a veces medio disco, pero es bien chévere. Va por ahí, y medio psicodélico. Sí, una banda muy interesante. Para eso que le gusta la mala crianza, ya sabes. Oye, ¿cuánto es que valía? ¿No? $10. $10. Bueno, este viernes, el día de mañana, tenemos, ahí está, la mamá de Sánchez presenta Proyección y Lanzamiento, Enfermo, Sustancia, Projecting Blue y Devil Knows My Name. Este es el viernes 12 de julio. $3, 2x5 en Kruger Rock Bar. Banda invitada, estado etílico, estado de violencia. Y también recuerden que Sustancia. Estragos from the Hell frente a Kruger. Esto queda para la gente que tenga la referencia justo en la zona rock. Estará Morgana día viernes. El evento es gratuito hasta las 10 de la noche y de ahí cuesta $2. Y va a haber shot gratis de bebidas para las mujeres. Un saludo para nuestra amiga Mari Silva de Morgana, la baterista. Bueno, y por acá tenemos para el día sábado, ya esta es una sexta edición, que hace unos meses fue la versión 5, fue un poco más reservada, pero esta vez va a ser un local más grande, porque se llama el Rough Light 6. Nuestro pana Álvaro, de la banda Addiction, él es el cabecilla, por decirlo así, promotor, organizador de lo que es este evento. Es a beneficio de nuestra amiga Paulina León, que ella está pasando una enfermedad catastrófica, pues podría decir, y están, pues no, ahí están las bandas, está de todo un poquito, está Finisterra, Gangas Root, Sabandija de la 18, Kill también va a estar, Alforz, Estado de Violencia, otra vez, Rosy. Otra vez Putrefacto. Rosinante. Putrefacto, a los tiempos que va a tocar Putrefacto. Addiction, y acá está la Chicharra Paralizadora. Esa quedas ahí. Te paraliza. Esta, yo necesito una de esas chicharras. Bueno, y para el 31 de agosto, sí. Profecía, 25 años de Profecía. Tengo entendido que Profecía los va a abrir a Slayer. Ah, no, perdón. Bueno, ahí está, 25 años de Profecía, 1994-2019, 31 de agosto, esto es a cargo de Funcel Rock, celebrando la fiesta, pues no de los 25 años, tenemos dos bandas colombianas, Arcón, Token, sí, también va a estar, Igor, y vamos, tres Igor. Atados. Ahí está, ya sabes, muchachos, baratito, 5 latitas. ¿Y dónde va a ser este? Ahí en la empresa, en el club de Lorenzo Araicoa y Maldonado. Ya sabes, 31 de agosto, los 25 años de Profecía, todos invitados junto a No Toquen y demás bandas. Ahí está, disco y entrada, 12 latas. El disco de Profecía. Exacto. Bacán ese concierto. Y esto es para noviembre por parte de la gente de Ciudad Rock, sábado 23 de noviembre, 21 horas, aquí en Guayaquil, el Vive Rock, volumen 2, 2019. El concepto de este concierto es rescatar bandas que son de los 80 y 90 que están volviendo a tocar. Ya están confirmadas las bandas Burano y la banda La Tribu. Las dos están confirmadas. Que forman Abraxas de los 80. ¿Dónde están esos manes? Sí, Abraxas también va a tocar en otra vez. Sí están vigentes. Sí. Bueno, ahí está entonces lo que fue una pequeña review de los eventos. Ahorita vamos con el tercer video. Espera aquí.
Yeah. Ahí está, la canción favorita. Esto puede ser la canción que más pega con el público. Sí, es la que con la que cerramos. La más conocida, la más popular. Sí, la que cerramos. La gente se identifica bastante con eso. Cuando ya no somos dos. Sí, al revés. Creo que todo el mundo se identifica con eso, cuando ya no somos dos, ¿no? Muchos bueno, al regreso nos comentan sobre la temática, porque estábamos medio conversando tras cámara, la temática de lo que es el video, lo que es la filmación y cómo fue la grabación, pues, el mismo, ¿no? Vamos, cuando ya no somos dos. Ah!
Bueno, señores, ahí estaba la canción Cuando Ya No Somos Dos. Cuéntenos, muchachos, un poquito sobre este tema. Ya habíamos comentado que es el que pega. Sí, pegador. Sí, realmente pega por la letra, ¿no? Muchos se identifican que han tenido una relación, un amor, una pareja. Que de repente cuando menos lo piensas, ya se acaba, ¿no? Cuando ya no somos dos. ¿Y por qué no se llama Cuando Ya No Somos Tres? No, eso es Maluma. Oye, para allá. Oye, para allá. Cuatro, mira. Padre. Te fallaste como reggaetonero. No, aguanta, pues si el man solo menciona tres y dice cuatro. Sí, verdad. Bueno, saludos para Derek Jurado, pana de Balao. Creo que es el organizador del evento que estaban ahí para allá. En pues, Balao, ¿no? City, sí. Saludos, pana, Derek Jurado. Bueno, que nos comente entonces, Derek, si está viendo el programa, que nos escriba un poco sobre lo que es su háblanos, evento. Derek, respecto al evento que va a haber en Balao en el mes de noviembre. Cuéntanos las bandas, si ya tienes algo programado, etcétera. ¿Alguna temática que tenga? Paul Chóez, Arrecho Cabaret, Toño Vázquez, lo bueno, lo malo, lo feo que hayan tenido como experiencia dentro de los conciertos. ¿Qué pueden rescatar de lo peor que les ha pasado en un concierto? ¿Sí? Tú tienes bastante, más contado. Pero en cabaret no. Todo ha sido perfecto. No, en cabaret hasta ahora todo bien. En ilegal es todo perfecto. Todo sobre. Sí, todo bien. Sí, sí, todo bien. Bacán. Me dice Toño Vázquez, dice, ¿alguna chica les haya lanzado un interior gritando con él? Sí. Sí, ah, sí, sí. En el Sport, cuando recién. En el Sport, en el Sport. Con Minerva. Eso fue antes que yo. No, a mí no me ha pasado eso. No, a mí tampoco. Y es más, déjame saludar a mi esposa antes que me bote la casa. ¿Se puede decir? Como este. ¿Se puede decir qué parte del interior de arriba o lo de abajo? ¿Qué oh, huevo? ¿Y cómo no pudieron haber estado antes ustedes no, en la banda? Bueno, bueno, cambiando de tema. Saludos para nuestro pana Robert Cuello Gilbert. Saludos a todos, dice excelente banda. Miguel Alexandre Barros Rubira dice saludos al señor pianista Canop. Pregunten por qué, dice. Bueno, lanza. Saludos, Miguel. Juan Carlos Romo nos está viendo. Saludos, Juan Carlos. Derek Jurado dice, nos vemos en Diva. Va a estar en Diva, Vicente Granja. ¿En cuántas bandas toca el chino Glenn Aroca? Vicente Granja pregunta. Ya había contestado esto antes, pero ahora repítenos ahí. Dale. No, no, si el man quiere saber que hay que ver todos los programas claro, anteriores. Exacto. Ya, pues sí. Ya no hay más bandas. Que ver, premio. ¿Sí hay otro? Sí, güey. Hay otro. Bolívar Amores nos está viendo, Patricio Cafir también nos está viendo y bueno. Pato Esmeco. Bueno, vamos. La noche de hoy vamos a sortear los dos trabajos de cabaret que tenemos, pues no, los dos discos que han lanzado. Para las personas, para la primera persona, se va a llevar el primer disco, la persona que nos responda en qué año se creó cabaret. Facilito, vea. La primera persona que escriba en qué año se creó la banda se lleva ese disco. Ya me lo aprendí. Hasta aquí ya aprendió, pero Glenn no participa. Y el segundo disco. Por inbox que me hagan la pregunta. El segundo disco se lleva la persona que nos diga en qué año se lanzó este trabajo. El segundo trabajo. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan, buen disco. ¿Qué opinas de este disco, Glenn? Este es mi favorito. Entre los dos discos, ¿cuál? Es el que más me gusta. ¿Por qué? Porque tiene una mezcla más variada. Más camellada el sonido, más camellada. Aparte de eso, pero la música es más variada. Las canciones son más trabajadas. Hay una canción de blues, hay una canción de jazz que ya la pusiste. Ahí está Flores para el Puerto. Pues se puede decir que Cabaret toca un tema así rock experimental. Sí, se puede decir que es un rock experimental. Por las funciones que hace, ¿no? Cuenta con 16 temas y un bonus track 17 temas. Bastante, yo creo que sí. Tiene más canciones que el disco. Bueno, y Cabaret no son solamente ustedes dos, pues no. ¿Qué pasó con el resto integrante? Bueno, ¿quiénes son? Coméntanos respecto a ellos, pues, ¿no? Los principales son Miguel Ochoa y Marco Dureta. Son los fundadores de la banda. Sí. Miguel, saludos a Miguel, saludos a Michael. Ahorita Miguel está fuera del país. Y Michael, yo creo que ahorita está lavando los platos. O algo así. Algo así, sí. Limpiando la casa. Una tarea importante. Sí. Y el baterista. Henry está ahorita en un trabajo. Henry el Valle, nos iba a acompañar hoy, lamentablemente tuvo una última hora. Última hora no lo planificó, pero no nos pudo acompañar. Y está nuestro amigo Harry Rojas, que el trabajo vive fuera de la ciudad, entonces no le fue posible acompañar. ¿Qué hace Harry? No vamos a decir qué hace. Ni cómo es ni nada de eso, solo que toca percusión nada más. Harry toca percusión, pero lo que mejor hace es su carisma, él atrae bastante. Podrá tocar mal, no, es una broma.
Pero atrae bastante, ¿no? Atrae, es un showman. Se le roba el show a Glenn. Se le roba el show. Yo no hago nada. Es la antítesis. No, Glenn se manda atrás. Nada de bailarines, nada. Está ahí serio. Toma debajo. Así está. Es que sí, donde me desconcentro, empiezo a tocar, no sé, una canción de Spectrum o de Cafir o de... Bueno, y hablando de esta puesta en escena, pues no, los músicos que lamentablemente no pudieron venir la mayoría, pero si no están aquí ustedes dos, este tema de las bailarinas que ponían cabaret en el escenario, que ya lo están, ya no lo hacen, lo van a retomar más adelante, está en proyecto, puede ser que sí, puede ser que no. Para el show del 30... de agosto, el Vivo de Nicotina. Puede ser que ya haya. Sabes, muchacho, ya si sabe. Hay alguna chica que quiere ir a bailar. Sí, sí, también. No hay problema. Ah, y casting también para eso. Puede no, ir no casting, la dejamos que suba y baile. Casting con bien. Javier, ya mismo va al Instagram. Sí. Para que le escriban ahí por inbox. Con todas las claro, la chévere, bienvenidas. Bacán. Yo no puedo hacer casting. Yo ya estoy. Pero ya sabes, para la gente que se vaya a dar cita en Vivo de Nicotina, probablemente aprecie este show, pues, ¿no? Del tema de la bailarina y todo, como a lo old school de la vieja escuela de cabaret. Así es. Bueno, dice nuestro pana Derek Jurado, lo que es el Balao Fest, dice: chuta, mi gente, me cogieron en roa. Gracias por la difusión. Lo pusimos ahí. Gracias por la difusión del Balao Fest, quinta edición, mira. Y dice: pronto daremos a conocer las bandas que están acompañando con el cabaret. Toño Vázquez dice: perdón si estaba la esposa, dice. Esperamos que no esté viendo, sobre todo el comentario. Ja. Aguante cabaret, dice David Boros. Ya, allá, Dere Jurado contestó 2008, mi gine. Inicio de cabaret. Ah, 2008. A ver, producción, que nos dice la respuesta es. Correcta. Correcta. Bueno, entonces se ganó. Toño bueno. Vázquez también dice 2008, será, pero dudó. El otro dijo, afirmó. Entonces se lo lleva Dere. Claro. 2008 formó cabaret, ya Dere Jurado, anota. Dere Jurado, ahí está. El disco. Primer disco cabaret. El 30 de agosto. Cabaret clausurado. Te lo van a entregar. Todavía hay disponibles estas copias de, sí, disco, ¿no? Sí, de los dos discos, ¿no? Pueden asistir el 30 de agosto, ahí en Nicotina. Ahí te van a entregar tu premio. Jimmy Baque Kinde dice: primer disco en el 2009. La pregunta fue: el segundo disco. ¿Cuándo se lanzó el segundo disco de cabaret? Que se llama Son Cosas Que Pasan. Cuando, ¿en qué año salió este disco? Se lleva este disco selladito y lo vamos a abrir para que aquí lo firme Glenn y lo firme Javier y los otros integrantes también. Ya sabes, los premios se van a entregar el 30 de agosto en Diva Nicotina. En Diva Nicotina retiran los premios. Falta el segundo disco que se lleve. Toño Vázquez dice: el pack de bielas más que sea. Toñito, ¿hay otro disco de cabaret? No, solo que va a salir. ¿Tenemos otro disco? No, me refiero para regalar, podemos regalar otro disco. ¿Cuál quiere Toño? Ya, Toño, que también contestó 2008, casi que paralelo, se lleva también el primer disco. Ya, el primer disco cabaret. El cabaret clausurado, nota. Toño Vázquez, también otro ganador del disco. Estamos regalones la noche de hoy. ¿Qué más regalamos? Regalones, dije. Ya, David Gav, está viendo el pana David Gav de la Johnny, nos ve bacán. ¿Por qué Gonzalo puede ser uno de los tantos bajos que tiene el día de ayer? La mandolina. Hasta me estrellé contra la pared. Habla bien. De esas que tiene ahí todo polvoso, desafinado, con cuerdas sociales. No existe, sí, ¿no? Habla otra cosa. Ya, tranquilo. Oye, ¿cuántos videos quedan? ¿Uno, dos videos? Uno. Ya, bacán. Entonces vamos ahorita a hablar de las influencias. No, los sponsors. Bueno, recuerden, señores, que llega a ustedes Rulín Metal Show gracias a Biela. Vacío los vasos, está aquí, seca la gente, pila. Con Biela. Pila que la gente anda como esponja. Anda como esponja. A nuestros panas de Brutalidad Total, Producciones y Distribuciones. Ya saben, el día viernes, Morgana en Biela Estragos. La manta de retiro. La manta de queso de Brasil. El sábado va a tocar el tiro. Entonces ahí está. Parrilla Front Desert todavía está funcionando. Todavía Parrilla Front Desert, ya saben, se ve la Urbanor, no hay pierde. Esto queda a la entrada de Mueblería El Bosque, yendo desde el City Mall hacia Urdesa. Pues no, a media cuadra, ahí está Parrilla Front Desert. Ahorita está Salsa Barbecue, Salsa Unimusta, Salsa Búfalo.
cervezas importadas nacionales, hay hamburguesas, hay quinceo, hay celeste. He venido 4 veces y nunca me han porque más querido irse acá. Cuatro veces y nada. Ya te vamos a llevar. Ahí está, sinestesia, sala de ensayo. Mira, ven, en tu trayectoria, banda, date una vuelta por sinestesia. Se ven buenos equipos. Se ve, ahí está. Me hace Carvin. Se ve la Bellavista, a media cuadra del Tía queda esto. Ajá, mira, ahí está. El Killing Kruger, el consolito. Ahí está, vean. Vea usted. Con bongo y todo. Con bongo y todo. ¿Verdad? Ahí ve, para el negro que vaya ahí a percusar. Hoy ya tenemos el ganador del segundo disco, segundo premio. Sí. David Delgado dijo 2014, pero esa no es la respuesta, ¿no? ¿Entonces? Harry Rojas dijo... No, ¡tiene! ¡No, me estoy leyendo! Harry Rojas. Man, es el percusionista. No, ya les dio la respuesta a todo, negro bruto. Él lo gana el premio. Ya, Toño Vázquez, ya sabes que soy negro, el primer disco. Por eso no era el premio. Oscar Guillén, relájate. Toño dice: Oscar Guillén también quiere un disco cabaret. Tengo otra la pregunta. ¿Qué más? Nada más. Entonces todavía no hay ñaño. Entonces arriba no concurso, pues ñaño. Ahora en serio. Terrible, te dejan. Voy a estar aquí. Gabriel Casiel, saludo, chévere, dice. Exacto. Bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta? Repítele cuál es la primera persona que nos diga en qué año se lanzó el segundo álbum de Cabaret que se llama Son Cosas que Pasan. Son Cosas que Pasan. El álbum preferido de Glenn Aroca. Cosas que suceden. No, que pasan, dice. Esto va a Dios sucede. Bueno, y se les anticipo que ya un man dio la respuesta, así que vean los mensajes y contesten. Lo que sí aplican. Borra el mensaje del negro. Bueno, entonces vamos a ver el último video, ya para hacer lo de las influencias. Sí, ahí ya. Por gusto vas a preguntar, ¿en qué otro proyecto toca? A Glenn ya no le voy a preguntar, porque ya Glenn no sabe. No pregunten eso. ¿A qué? ¿Ahorita o al regreso? Al regreso de la canción temporal. Cuéntanos un poquito sobre la canción. ¿En qué álbum está este tema? En el primer disco. En este de aquí. Vamos a ver si es cierto. A ver, tú. Aquí está, la canción número 5, 4, 32. Aquí están los muchachos. Pollitos se lo ven en esta foto también, ¿ah? Sí, ese video también ganó el premio a mis bandas nacionales. La canción. ¿Ustedes no grabaron este o sí? Tú tampoco. No. Ay. Nosotros somos nuevos. Ya. Está preguntando. Bueno, ahí está la canción temporal. Este viene en el primer disco. Vamos con el video. Ay, eso es. Una vez más que
olvidarse de todo y perdonar. Bueno, ahí estuvo, señores, la canción Temporal del primer disco. Bueno, cuéntanos un poquito. ¿Cómo vuelve esa canción? La producción de este trabajo, de este video. ¿De quién fue hecho? El director fue Michael Endara. Él fue director de la Escuela del Cine de Guayaquil. Ya no existe. Ya no existe, desafortunadamente. Pero sí es muy buena la calidad de los videos que hemos visto hasta el momento, ¿no? Son sí, bien chéveres. Bien trabajadas y todo, pues, ¿no? Los videos son chéveres, sí. Es una canción bien hecha. Siempre cuando ensayamos la tripeamos con luces apagadas y todo chévere. Una vez apagamos todas las luces y no sabemos dónde estamos parados. Bueno, y hay ganador del segundo disco, mira, ve. Nuestra amiga Angelina Paz. No, Angelina. No, ya no. Dijo ella, 2012, gané, dice, concha tu madre. Bueno, no se ha malcriado. ¿Producción qué nos dice? ¿2012? Sí. Sí, 2012. La respuesta ya es. Ya tenemos la ganadora del disco de Cabaret, segundo disco, gran trabajo. Ahí se va el disco. El disco favorito de Glenn Aroca. Para Hola Cosi. Chuta, Dan Grind también contestó 2012. ¿Qué hacemos con eso? No sabemos si es que la producción... El más es grind, el más puro grind. El más no. Tú no escuchas cabareña, ya. Puro grind. Desde el jurado dice, gané, ¿dónde recojo los multiproductos? Todos los premios que se están dando hoy, que están siendo sorteados, van a ser entregados en Diva Nicotina el 30 de agosto. Ahí está, con la manager Natalie, ya saben, ahí ya están apuntaditos. Oscar Guillén dice, y todo es tan extraño cuando ya no somos tres. ¿Cuándo no? Mi pan, un saludo para mi pana Oscarito, 7 almuerzos, Guillén. 7 almuerzos. Casi 8. 7 nomás. Bueno, Javier, coméntanos respecto a si tocas en alguna otra banda, tus influencias musicales, ¿qué escuchas aparte de rock? ¿Se escucha algún otro estilo musical? Sí, realmente no me he cerrado a un solo estilo de género. Realmente lo único que no escucho es reggaetón. No voy ¿por a qué oye eso? Eso también es. Bueno, te diré que, o sea, toca escuchar a veces por trabajo que te invitan. O sea, es que es, a ver, apóyame en tal evento. Sé tocar con pana Miguel Barros, que le mandé un saludo hace rato, con su banda Explosion. No es algo que me gusta oír porque, o sea, no tengo nada contra la canción ni voy a decir nada malo, pero musicalmente es bastante monótono. Repites los acordes, sí, la vuelta, el círculo. Musicalmente no. Los videos de reggaetón no te llaman a mí me gustan los videos.
Yo lo pongo en mudo. Me gustaría estar en el video. Ser parte del video. Ser parte del video. Nunca he visto un video de reggaetón. Yo lo pongo en mudo y veo los videos. Claro, este. Te llamo, amigo. De ahí sí, también, o sea, aparte de rock, le hago estilos tropicales, toco la acordeón. ¿Y de rock qué escuchas en rock? Bueno, para decir influencias, de niño me gustaba mucho Enanitos Verdes, admiraba mucho al superlista Horacio Gómez, mal no recuerdo, como el del Chavo, pero no es el mismo. dirección Horacio Gómez, no. Sí, me gustaba mucho cómo sonaba sus teclas, fue como que decía mi primer acercamiento al blues, a los arreglos. Ya después me iba gustando Billy Joel. Soy fan de Paul McCartney y me gustan sus composiciones, la forma en que toca el piano. Oye, Emerson, Lake and Palmer, ¿no has escuchado? No. Son un teclado pepísimo. Sí, de Purple. El Eje de la Orquesta. Ese sí. Es como rock clásico. Rick Wakeman de Yes. También. ¡Claro! Yes. Todo Yes es buen teclado. Súper bacán. En todo caso, ¿tocas en alguna otra banda aparte de Cabaret? Sí, como te decía, en la banda Explosion Music de mi amigo Miguel Barros. Y ¿Qué es la gente? Bueno, tocamos música generalmente tropical, música tropical, música bailable. Música tropical me gusta ver en vivo, así como tocar Es, mira, que tienen que conjugar el ritmo bastantes músicos. Por supuesto, es bastante cansado, igual que cualquier otro género. Es otra cosa, ¿no? Es diferente ritmo. Juegas bastante con los contratiempos, con atrasarte, igualarte. Y ahí mismo los teclados. Ahí mismo los teclados. Bueno, hay más ahí sé tocar teclados y acordeón. Ah, ya, acordeón en música tropical, que vallenato. Pueden ser cumbia, puede ser. Cumbia colombiana. Pueden ser arreglos. El acordeón. ¿Sabes que traigas el acordeón, locos? ¿El acordeón tradicional o el acordeón vallenato? Sí, hay diferencia entre los dos. Se traía el mandolín. Sí, sí. Invitábamos al pana ese para que cante. Ya. Oye, bueno, Glenn. Ya, Glenn, le preguntamos ya no. No, déjense. Ah, ya no. Por ahora el acordeón tradicional, que se me hace más sencillo, pero definitivamente ya estoy pensando en adquirir un vallenatero para explorar otro. ¿Cuál puede ser la diferencia? La forma de tocar es realmente distinta. El tradicional, tienes un teclado aquí que tienes que, si abres o cierras el acordeón, va a dar el mismo sonido. En cambio, el vallenatero, en la mano derecha, si tú tocas un botón, te va a sonar con un sonido si estás abriendo el acordeón o si estás cerrando. Es otro tono. Es otra nota. Ah, wow, raro, qué raro. Diferente. Entonces hay que aprender, no es de coger y lanzar. Veo usted, chico. Sí, no sabía eso. Eso me recuerdo. Ahora sí le doy la palabra a mi amigo. No, sigue. Yo no sé de acordeón. Yo no toco de acordeón. Sé que hay un acordeón irlandés que es uno chiquito. Ah, claro. Sí, tiene botoncito. Y es largo, más largo. Sí. Que tocaba Boboni. Ajá, Boboni. Ese. Van a estar reeditando todas las... Pues tú eres disfrazada de mujer, creo. Sí, y se da beso en la boca. Sí, no. Bueno, en todo caso... Era inclusionista. ¿Cómo se llama la boda ahorita? Inclusivo. Ah, sí. Un money empezó eso. Ah, sí. Bueno, ese movimiento. Él besaba hombres y nadie se alarmaba de eso. Bueno, palabras finales, Glenn Aroca, para ya despedir el programa. Gracias. Me gustaría saludar a la gente que nos está viendo, a las bandas, a los viewers, ¿cómo se dice viewers? A los huevos que están viendo. A los huevones que están viendo. El personal conectado. Los internautas. Me gustaría decirle feliz cumpleaños a mi esposa, que cumple años igual que ustedes dos. Sí, mañana. Mismo año, el mismo día. 12 de julio, sí, mismo año, mismo día. Bueno, sí, exacto. Le mando un saludo y a mi hija Naima. Bueno, dice Angelina Paz, dice, pose, ya estoy diciendo esto para que no me voten. Casi, estás como un pana que no quiere decir su nombre. No lo mire. Se va Javier. Javier, palabras. No, Javier. Pásalo, un chico soltero. Palabras finales, Javier, ya para despedir el programa. Pana, no sé si es mandolina o mandarina. ¿Cómo se mata? No. Cascarudo. No hay otro brother. No, igual un saludo a todos los internautas que nos están viendo o escuchando. Igual saludos a todos mis amigos. Sin antes recordarles que nos vemos el 30 de agosto en Diva Nicotina. Vamos a tener discos, camisas con los logos. Y el show de la chica bailando, ya un sabes. Show
con chicas, va a estar espectacular. Prometido, el show de la chica bailando. Sí, ya, prometido. Ya invitamos a cualquier chica que quiera subirse a bailar. Real, no, ya, sí. Eso se consigue rápido, ya sabes. Los requisitos están en las redes sociales de Cabernet. Ah, invitar a las chicas que participen en el concurso, pues no de las chicas. Ah, sí, para la portada del nuevo disco. Exacto. Sí, ya sabes. Tiene que pintarse estilo calavera mexicana, sí. El día de los muertos. Chacalaca, creo que le dicen. Sí, algo así. Igual había un periodo máximo, pero lo hemos ampliado. En todo caso, la información está en el la página de Cabaret. En el fanpage. ¿En dónde la página? Cabaret Banda, Twitter, Facebook, Instagram. Sí, búsquenos en Facebook, todas las redes. Bacán. Bueno, entonces de mi parte, gracias muchachos por venir. Gracias. Saludos al resto de la banda que no pudo estar aquí esta noche, pero igual, ya saben, siempre bienvenidos, las veces que quieran venir, como espectadores, como sea. Entonces, gracias a las personas que se conectaron, que escribieron, a los ganadores, ya saben, pueden retirar los premios en el concierto, ¿de cuándo? 30 de agosto en Diva Nicotina. Tienen que preguntar por la manager Natalie. Entonces Natalie les va a estar entregando ahí los premios. Ya saben, hay 3 ganadores, ¿no? Claro, lleven $10 por premio. lleven para la entrada. Bueno, entonces, de mi parte, gracias. Nos vemos la próxima semana. Vamos a tener una legendaria banda de grindcore de la ciudad de Guayaquil. Esta vez sí va a haber rock pesado. Esta vez fue rock suave, la próxima semana va a tener rock pesado. Aquí de todo lo gusto. Estamos inclusivos. A mí me gusta escuchar de todo. Inclusivo. Exacto. Sí, está bien. Entonces, hasta Lord Chacal. Sí. Entonces ya, pues ya sabes. Gracias a todos de mi parte. Te ganaste un like. Ronald. Bueno, señores, nos vemos la próxima semana. Como ya dijo Dave, ya vamos a pasar por el fanpage. Recién se conecta Jorge Dilo. Ya, hola y chao. Gil. Ya terminó de lavar.